¡Chulada, viejo!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
¡Órale, que va a descargar! ¡Con la frase!
Thank you.
Thank you.
No, güey. ¡Vamos!
De cerveza, se acercan a la camioneta. Estos son los ¿Qué? Vamos a ir antes, los sombreros, acuérdate. Cuando el ejército de Oriente derrotó a las tropas invasoras de Napoleón III. Buenos días a todos los presentes. Con motivo del 162 aniversario de la batalla del 5 de mayo, hoy nos encontramos reunidos autoridades municipales y educativas, maestros, alumnos y padres de familia de esta comunidad. Con el júbilo que caracteriza al poblano para festejar tan memorable acontecimiento como lo fue
la victoria sobre el ejército francés en Puebla, la telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec ha organizado el siguiente programa cívico. Rindamos con respeto y amor profundo a nuestra bandera nacional los honores correspondientes bajo el siguiente orden. Desenfundar bandera bajo las órdenes de banda de guerra. Recorrido de nuestro lábaro patrio. Himno nacional mexicano entonado por todos los presentes y dirigido por el maestro Edmundo Blanquel Arana. Yeah.
Firmes. Ya. Esfuerzos han sido siempre coronados por el éxito. Hoy van a pelear por un objeto sagrado, van a pelear por la patria, y yo los prometo que en la presente jornada conquistaremos un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero nosotros somos los enemigos, son los primeros soldados del mundo, pero nosotros somos los primeros hijos de México. Soldados, leo en nuestra frente la victoria y la fe. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva la patria! Ignacio Zaragoza. La batalla de Puebla fue un combate por la defensa de la soberanía y la dignidad del pueblo de México. Librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, durante la segunda invasión francesa a México, el pueblo mexicano se enfrentó valientemente bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, el ejército profesional del Segundo Imperio francés. Este conflicto armado surgió como consecuencia de la grave crisis que dejó la Guerra de Reforma. En ese momento, los países
adeudados, España, Inglaterra y Francia, declararon la guerra a México. Después, Juárez llegó a un acuerdo con dos de las potencias, pero Francia decidió a invadir. El ejército francés contaba con soldados experimentados, por veteranos de guerra que habían luchado en guerras trascendentales ante la amenaza de una intervención armada. El presidente Juárez dispuso la organización de las Guardias Nacionales y del Cuerpo del Ejército de Oriente, comandado entonces por el general Ignacio Zaragoza, quien decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y ponerla en defensa con el objetivo de enfrentar en ese lugar a las fuerzas invasoras. Es importante señalar que las tropas mexicanas estaban conformadas por voluntarios, por personas que nunca habían utilizado un arma y sin voluntario instrucción militar alguna. Eran indígenas originarios de Tetela de Ocampo, los Acapuascas y Xochimilco, eran evidentes del ejército mexicano de creación improvisada. Con pocas municiones y artillería vieja, no tenían oportunidad contra semejante enemigo. Sin embargo, a sabiendas de que Zaragoza había fortificado los frentes de la ciudad, el ejército francés decidió por prepotencia atacar de frente a las fuerzas mexicanas. Esta fue la razón principal de la derrota francesa y de la victoria mexicana. Además, el ardor, el coraje y el valor nacional llegó a tal punto que cuando los mexicanos se quedaron sin balas, atacaron a machetazos, pedradas y con lo que tuvieran en la mano. Incluso hubo quienes utilizaron las balas del cañón para derrotar a sus contrincantes. El resultado fue la victoria contundente de los mexicanos. Este hecho se convirtió en símbolo de soberanía e independencia nacional. Contribuye a la construcción de la identidad del pueblo mexicano y hasta la actualidad significa libertad, autonomía e independencia y fortalece el nacionalismo de la población mexicana en el territorio nacional y en el extranjero. Todo el mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Gracias. Buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos, recordando nuevamente que tenemos las medidas de seguridad para todos, tanto comisiones, pozos, escuelas, brindamos una seguridad para todos y agradecemos la participación de cada una de las instituciones que nos apoyan, esperando que todo salga bien. Agradecemos mucho su presencia. Conmemorativo a la batalla del 5 de mayo. La Escuela Telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec agradece a todos los presentes por su atención y daremos inicio a nuestro desfile bajo las indicaciones de cómo se van a acomodar.